que va directo al arco. Fernando Cafazo preparando el remate por afuera entre Héctor López, por el medio van todos, va Robles, va la Iguana Cerrizuela, va Martín Uranga. 0-0 el partido, defiende Douglas de Pergamino el tiro libre, está el hueco para la comba de Cafazo. Sobre prácticamente la media hora, también marca jugada de Sagastizábal, pero Cafazo le pega al arco, pegó en la barrera, viene, 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 gol. ¡Gol! Tucumán, gol de Atlético Tucumán. Cafazo con el tiro libre que se desvió en la barrera que descolocó a Abraham, y casi a la media hora del segundo tiempo tiembla el estadio Monumental. Gana Atlético Tucumán 1-0, tiro libre con ayuda de Cafazo, el grito del gol, casaca número 3, repito, pegó en la barrera y de esta manera Atlético está clasificando. Una desafortunada acción de Douglas, el remate de Cafazo que da en el número 4, en Piris, y le cambia mínimamente la trayectoria al arquero, lo suficiente como para poner el 1-0. Pasó de Sagastizábal, el remate de Cafazo da en Piris, el arquero que le iba a buscar a un lado y le cae por atrás, se resbaló también Abraham. Gana Atlético 1-0 con mucho sufrimiento. Un delirio en el estadio, es impresionante el marco ahora del estadio de Atlético Tucumán.